Yera, mándame referencia visual. Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% Entrevistas. Hoy es 2 de enero del año 2020. Bueno, ayer tuvimos a uno de los símbolos también de protestas en Nicaragua, a Pedro Gutiérrez. Hoy tenemos también a otro símbolo de protestas y de lucha en Nicaragua y de resistencia pacífica, a Maya Copen, estudiante de medicina, excarcelada política ya por 2 veces, el régimen de Daniel Ortega. Amaya fue excarcelada junto a un grupo de 91 personas el pasado 30 de diciembre. Y la tenemos vía Skype desde la ciudad Estelí. Amaya se encuentra prácticamente, bueno, bajo el régimen de convivencia familiar. Esa fue la figura anteriormente. Amaya la habían excarcelado bajo la ley de amnistía y ahora bajo el régimen de convivencia familiar. Por aquel caso del gesto de solidaridad que hizo Amaya junto a un grupo de 15 personas más de darle agua a las personas que estaban haciendo una huelga de hambre en Masaya y que estaban siendo acuerpados por el padre Edwin Román. Bienvenida, Maya. Qué gusto verte. Buenas tardes, Lucía. Así, escarcelada y respirando y compartiendo. Igual, encantada de verte, Lucía. Bueno, tal vez me pone los chicos la referencia visual acá en el teléfono, ¿verdad? La referencia para tener un poco control de vista, ¿verdad? De cómo vamos. También a Maya le mandan la referencia visual, porfa. Y bueno, pues Amaya está siendo destacada por el diario El País de España como una de las personalidades de América Latina que es tienen gran incidencia y que han hecho pues un trabajo por la sociedad de sus países. Y en este caso, pues Amaya es líder universitaria, es carcelada. Su nombre sonó en la última sesión de la Unión Europea y yo creo que no hubo un eurodiputado de los que se levantó a hablar que no mencionara el nombre de Amaya Copens, abogando para que se excarcelara, en que se saliera en libertad y también pues junto a las otras personas que están todavía guardando prisión. Amaya, ¿qué significa para vos este que te destaca? Entonces un periódico importante, pues el diario El País de España, y que te ponga hasta en esta lista de personalidades en primer lugar. Bueno, mira, es un honor realmente increíble y bueno, mi agradecimiento enorme a todas las personas, a toda la solidaridad gigante realmente que hemos tenido, no solamente yo, mi familia en general. Y creo que esto, pues, más que un reconocimiento personal, más que una, pues, algo hacia mi persona, creo que realmente es un reconocimiento a esta lucha en general, que es de todo el pueblo nicaragüense. Y, pues, creo que también cabe recalcar que en esta lucha, bueno, nunca estuve sola, siempre estuvo mi familia detrás de mí y un montón de gente que, como dije, pues, ha sido increíblemente solidaria y realmente espero, pues, que esto, que este premio, pues, ayude a visibilizar la situación que seguimos viviendo en Nicaragua, donde todavía, pues, bueno, nos quedan más de 65 presos políticos todavía dentro de las cárceles, donde todavía tenemos asedio, amenazas a diario, donde siguen secuestrando pues de manera arbitraria a personas pues en la calle. Alegre pues de saber que liberaron a personas que llevaban mucho tiempo, pero pues no hay que perder de vista que todavía hay gente ahí. Vamos a seguir luchando por esto. Amaya, este reconocimiento se da en medio de asedios, digamos,
acercamientos hacia tu persona, se da esta situación de constante, pues, agresión, ataque a tu casa, pintas que realizan. ¿Qué lectura le das a esto, Amaya? Te carcelan y al minuto que tenías de estar en tu casa compartiendo con tu familia, te llegan, pues, a hostigar. Bueno, es igual que la primera vez. Inmediatamente estaban paramilitares esperando. Y bueno, realmente es una manera también muy clara de este gobierno, que sabemos que este régimen, el que está enviando los paramilitares, de decirnos, pues, que a pesar de que estamos acá, de que ya no estamos en la cárcel, pues no estamos libres, no estamos tampoco seguros. Y de alguna manera es intentar ponernos en guardia, darnos miedo e intentar que no pues sigamos saliendo a las calles, que es algo que han intentado, pues, por todos los medios, estando afuera, incluso estando dentro de las cárceles, y es algo que no han conseguido, pues. Incluso dentro de la cárcel seguimos protestando. Lo que sí, pues, claramente hay un enfado, y pues creo que con todo lo que se ha venido en el último día, esta liberación, que es realmente, siento yo, reafirmar que aquí, pues, ninguno de nosotros debería haber estado detenido en primer lugar, porque la solidaridad no debería de criminalizarse. Y eso es algo que tiene muy molesta, siento también, a lo que son las turbas, pues, orteguistas, que están queriendo desquitarse a su manera, con el permiso obvio y el resguardo, pues, de la policía igual orteguista. Entonces, realmente no hemos tenido un tiempo de descanso. Desde que vine han sido ataques cada noche, han habido disparos, han habido morterazos, pedradas, gasolina, aceite, y no es algo que está aislado. Pues de igual manera venimos viendo los ataques, por ejemplo, de la familia de Ibaña Álvarez en Tipitapa, también diferentes ataques que han sucedido durante todo este tiempo, y que quiero aprovechar también para solidarizarme con la familia Alonso en León, quienes fueron atados, les obligaron a hacer videos, completamente escandaloso. También la familia del doctor Toruño, a quien le quemaron su casa igual en León. A Wilson Potosmi, también escarcelado, a quien le quemaron su vehículo. Y realmente, pues, es claro que, bueno, la inseguridad, el asedio, las amenazas se mantienen en el día a día. ¿Para vos son estos síntomas de que la dictadura está en sus últimos días, que manda sus turbas? Creo que definitivamente pues están desesperados, porque ven que la opinión pública, la imagen de lo que está sucediendo en Nicaragua ya es bastante clara, y lo hemos visto, pues, también por los diferentes mensajes que han venido de afuera, por parte, por ejemplo, de la Unión Europea, que esperamos mantenga posturas firmes en relación a lo que sucede en Nicaragua. Y bueno, en todo caso, sí, parecen desesperados por, y sobre todo, pues, desatados por intentar acallarnos. Amaya, tal vez nos contás de viva voz cómo se dio ese momento de la detención, porque ustedes fueron un grupo, acordaron de ir a dejar agua al padre Román y a las madres que no tenían el vital líquido porque les habían cortado el agua. ¿Cómo se dio ese momento, la captura y todo eso? Bueno, nosotros decidimos llegar en una caravana, la verdad, por motivos de seguridad, pues fue, se organizó de manera bastante discreta, y bueno, ya llegamos, estaba todo completamente rodeado, no solamente la iglesia, sino toda la cuadra a oscuras por la luz que habían cortado, y rodeado por policías en ese momento. Nosotros llegamos, como se pudieron ver en los videos que se hicieron públicos, levantamos las manos al aire y mostramos que solamente traíamos agua, que era lo que queríamos hacer pasar. Los policías no nos dejaron pasar el agua. Logramos hacer pasar unas cuantas botellas por medio de una ventana, pero solamente eso. Inmediatamente después, vimos a camionetas de la policía que se precipitaban sobre nosotros, que ya nos marchábamos del lugar,
nos dieron persecución, nos detuvieron. Y en ese momento nos dijeron que lo siguiéramos a la estación de Masaya, sin bajarnos de los vehículos, sin revisar los vehículos. Ya en la estación de Masaya nos bajaron, y en ese momento algunos de nosotros fuimos agredidos en Masaya. Después de eso nos trasladaron casi pues inmediatamente al Chipote, donde nos mantuvimos por 46 días. Al día siguiente hicieron el peritaje de los carros, que, en los cuales no veníamos, cabe recalcar, que aparecieron luego en el Chipote, y tomaron las fotografías pues que se hicieron públicas, en donde salen, donde aparecen armas que surgieron pues de la nada. Parece que las botellas de agua se convirtieron en armas, y es más, no les bastó con las que presentaron en la acusación. Al parecer también después presentaron más fotos de armas que ni siquiera aparecen en la acusación que presentaron ante un juez. Entonces, bueno, un sinnúmero de irregularidades que se han ido pues acumulando realmente, y nada, pues nos tuvieron 46 días, siento yo, simplemente porque a este régimen le atemoriza lo que es la solidaridad de este pueblo nicaragüense que se ha venido demostrando día tras día a lo largo de toda esta crisis sociopolítica y que se mantiene, que es la que nos va a permitir construir la Nicaragua que queremos. Bueno, Amaya, o sea, ustedes vieron cuando ellos implantan las armas, cuando lo sacan ahí para el peritaje de estos vehículos, y las aguas no aparecen y de pronto aparecen armas. O sea, ustedes observaron que ellos colocaron las armas, o qué es lo que se vio en ese momento. Bueno, nosotros nos trasladaron de la estación de Masaya hacia el Chipote, nos arrestaron a eso de las 11 de la noche, y todo ese tiempo hasta la siguiente noche nosotros estuvimos en el Chipote. Los vehículos fueron manejados por, bueno, no sabemos si policías, en todo caso aparecieron en el Chipote, y ahí, pues cuando ya nos sacaron, nos obligaron a voltearnos, y nosotros pues exigiendo poder ver si vimos que sacaban algunas cosas de una bolsa. Y, e incluso el vehículo en el que iba yo, en el que iba Olga Valle, en el que iba Hansel Quintero, hicieron la primera fijación y después se dieron cuenta que no habían puesto unas municiones. Entonces las sacaron de una bolsa y las pusieron enfrente para volver a hacer la fijación. Es decir, realmente un descaro completo de parte de los oficiales de criminalística, y sí, en ese momento algunos de nosotros comenzamos a reclamar, comenzamos a decir, incluso hubieron personas que no iban con nosotros en los vehículos, que aparecieron ahí y que estaban en nuestros casos, que igual fueron a dejar agua, y nos los pusieron ahí, los pusieron dentro de los vehículos en los que nosotros íbamos, a nosotros reclamar por esto, por todo lo que nos estaban poniendo. Habían oficiales que incluso bajaban la mirada, y espero yo, de vergüenza de saber de lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo en ese momento. Bueno, ustedes reclamaron y ellos no les dijeron nada ahí, los policías. No, los que estaban a cargo, los de mayor rango, nos dijeron cállense, que ustedes tienen derecho a decir nada. Y bueno, como vemos, ya hemos vivido antes un circo en el cual ellos tienen absoluto control, pues, de todo lo que es la institución de la policía, de lo que es el peritaje, de lo que es también, bueno, el peritaje químico, al parecer. Todas nuestras manos salieron positivas para pólvora, ambas manos de las 16 personas. Entonces, y bueno, eso además de que las armas con las que nos presentaron, las armas de la acusación, eran, bueno, unas cuantas, así que parece que nos tuvimos que turnar y tuvimos que, bueno, no sé, somos bien ambidiestros y bien habilidosos al parecer con ambas manos,
que pues ambas salieron con pólvora de todos nosotros. Es decir, bueno, realmente creo que es una muestra más de que hay un irrespeto total a lo que es la justicia, una fiscalía completamente subordinada a este régimen, una policía completamente subordinada y que está dispuesto a llegar a unas ridiculeces que no son para nada creíbles, que no tienen absolutamente ninguna base. Amaya, ya es como la segunda vez que te presentan así. Te ponen armas, te ponen la foto, te ponen el traje azul y ya te comienzan a poner la arma. Es algo increíble, pues las armas se convirtieron en armas la vez pasada, tus herramientas también, porque vos andabas incluso hasta curando, también se convierten en armas. ¿Qué mensaje le mandas a ellos? Porque cuando ves esto, yo lo resumo en solo una palabra, es mucha maldad, es maldad. Ay, bueno, honestamente, sobre todo creo que es una pérdida completa de la vergüenza. Lo que sí creo y espero es que, bueno, en todos lados hay gente buena, que espero que sean críticos de lo que está sucediendo. Creo que todos han visto pues todo lo que ha sucedido y lo que diría es esto, o sea, esto se va a acabar, esto va a terminar, y que piensen ver de qué lado de la historia quieren estar realmente, cómo quieren ser recordados. Ahí en el Chupote observaste que estaban los mismos investigadores que te habían interrogado en la primera ocasión, los mismos carceleros. ¿Cómo ves la situación ahí? O sea, ¿qué te dijeron? O sea, ¿te tenemos otra vez? O sea, ¿no te dijeron expresiones así? Sí, claro que sí. Bueno, entre burlas e intentar amenazar, humillar, hubieron personas que ya habían formado parte pues de todo lo que fue la encarcelación pasada, quienes me amenazaron en ese momento, quienes amenazaron también bueno, a Sergio en ese momento, a toda, y nada, es realmente, bueno, también creo que un poco decepcionante el regresar y ver que ciertas personas se mantienen con esta idea en su cabeza, que realmente muestra un adoctrinamiento pues completo y realmente vacío, pues completamente vacío. Pero bueno, como te digo, creo que en esta ocasión tuve la suerte de caer con muchas más personas, y eso es algo que definitivamente nos mantuvo fuertes ahí adentro. En este momento ya no era solamente un grupo grande contra los oficiales que nos querían callar, y nada, en esta ocasión completamente acuerpados, creo yo. Realmente pues fue una experiencia diferente. Si algo puedo decir es que allá no nos lograron callar en ningún momento, seguimos protestando todos los días, seguimos cantando nuestro himno todos los días, y es lo que vamos a seguir, porque no nos han logrado callar ni adentro ni afuera. El tema de la comida, Maya, tu mamá reportaba, las otras también, madres, familiares de los aguadores que se las jugaban, el mismo método que te hacían anteriormente, me imagino yo, cuando te encarcelaron el Chipote Viejo, cuando entiendo yo que te agarraron del cuello, tal vez nos comentas un poco cómo se dieron estos eventos dentro del Chipote. Bueno, tuvimos, sí, algunos, sobre todo en el tema de lo que es la salud, tuvimos algunos problemas. En nuestro grupo habían varias personas
con enfermedades algunas crónicas, bueno, tres con hipertensión, sobre todo Neymar Hernández, quien es una pues de las delicadas y que tuvo que ir al hospital en varias ocasiones. Y bueno, en varias ocasiones tuvimos que esperar por horas para tener atención médica. En el caso de Neymar, como dije anteriormente, tuvimos que gritar durante una hora para poder conseguir que la atendieran, y en ese momento pues ella salió inconsciente de su celda, algo que hubiese podido evitarse si realmente hubiésemos tenido una atención médica, pues bueno, una mejor atención médica. De igual manera, pues a nivel, en mi caso particular, de la última vez en la cárcel, desarrollé hipertensión arterial, y es algo pues con lo que todavía estoy conviviendo. Pues la verdad, honestamente, como secuela por el estrés carcelario, y estando ahí adentro tuve otra vez algunos descontroles, y me tuvieron pues 3 días sin mis medicamentos, porque un oficial decidió no llevarme al médico, no pasarme medicamentos que mi familia ya me había mandado. Y pues fue hasta los 3 días que tuve mi visita familiar, que le pude decir a mis padres que estaba sin medicamentos y que me encontraba pues mal, con un dolor de cabeza intenso. Entonces, como ahí mismo estaba ya después de esta visita, me llevó pues prácticamente arrastrándome del cuello, dándome en la cabeza, rasguñándome el cuello. Esto lo pudo ver pues Olga Valle, que venía detrás de mí, igual oficial. Después, en el médico pudieron ver todavía las señas que tenía en el cuello. Bueno, además de esa vez, después quisieron, en el mismo consultorio médico, debido al escándalo de todo lo que había sucedido, porque inmediatamente pues las familias se dieron cuenta por el resto de visitas, me llevaron al consultorio médico esta vez para tomarme fotografías, sin mi autorización. Dije que no autorizaba me tomaran fotografías de esa manera, por lo cual me sostuvieron de los brazos. Pues yo me quise levantar para irme de regreso a la celda. El oficial me cerró la puerta, me agarró de los brazos y me obligó a que me tomaran fotografías en el consultorio médico. Eso también, pues bueno, ya fue denunciado. Y bueno, un sinnúmero, la verdad, de diferentes humillaciones. Bueno, se dieron aquí, también pudimos ver sí tuvieron bastante cuidado con nosotros, sí hubieron oficiales que hicieron su trabajo debidamente. Sin embargo, vimos que nuestro caso fue bastante particular porque había atención mediática. No es el caso, por ejemplo, del grupo de Masaya que llegó mientras estábamos ahí y que fueron golpeados, que fueron maltratados pues de manera salvaje todos los días, o como es el caso pues de muchos otros reos políticos que sufrieron diferentes torturas y abusos estando en la cárcel, y que todavía, por ejemplo, ahora al salir me doy cuenta de también un atentado que quiso hacerse en la cárcel modelo hacia la Loa, a quien quisieron apuñalar hace pocos días. Entonces estas son cosas pues que se siguen dando, y que siguen sufriendo las más de 65 personas que están todavía dentro de la cárcel. Y no solo ellos, sino también los reos en general, los reos comunes, porque hay una situación de indefensión completa dentro de las cárceles, en las cuales la policía, pues, pueden hacer lo que quieran realmente. Y lo han demostrado en más de una ocasión, y nosotros creo que somos una prueba clara de esto. Amaya, ¿cómo se llaman los policías? Si tenés nombre, los identificás a esos policías que te agredieron estando dentro del Chipote. Hay la oficial esta en particular con quien tuvimos muchos problemas, que nunca nos quería pasar los medicamentos, que también no nos quería pasar con el médico, a quien teníamos que realmente gritar, hacer escándalos para poder
tener la atención de un capitán para que llevara en caso de necesidad, es a quien ya hemos denunciado con nuestros familiares del chip 2527 y que se mantiene pues todavía en el chipote. ¿Cómo se llama ella? Del nombre yo no estoy segura, tengo entendido que Ibaña, no sé cuál es el apellido, pero pues el chip, eso sí, estoy segura, 2527. Y se mantiene todavía ahí y sigue pues con, pues, imagino yo, con estos mismos métodos de humillaciones a todas las personas que pasan por el chipote. Algo más, pues, además de rebajarse realmente a unas bajezas para intentar amedrentarnos allá, como, bueno, sonar los portones en la noche, ponernos el comandante se queda a las 2 de la mañana para despertarnos, para burlarse de nosotros, y bueno, entre otras cosas. Es de los oficiales que estaban anteriormente cuando te encarcelaron por primera vez, o esta es nueva, o es una nueva camada que hay ahí adentro del chipote. En particular no lo sé ella, porque la vez pasada pues no fue tanto tiempo que pasé, a ella en particular no la había visto, pero sí se mantienen todavía, creo yo, la mayoría de los oficiales que ya estaban allá. ¿El jefe de auxilio judicial en algún momento lo vieron dándole situaciones? Nosotros, bueno, en persona lo pudimos ver en algunas ocasiones, creo que es Pérez Oliva es el nombre, pero bueno, más allá de eso, justamente el día de la agresión, él estaba ahí cuando el oficial me llevó al puesto médico y a él directamente pues le dije lo que había sucedido. No se tomaron pues ninguna carta en el asunto, pero pues aparte de eso realmente nos tenían ahí sin mayor contacto pues con nadie más que los oficiales que estaban de guardia. Amaya, ¿por qué crees vos que los excarcelaron? Creo que últimamente ha habido bastante presión al régimen de Nicaragua. Creo que lo que es la presión internacional por parte pues de la Unión Europea, que fueron bueno bastante contundentes y esperando que mantengan una posición clara y contundente contra este régimen. También, bueno, desde el inicio sabíamos que este caso no se mantenía pues por ningún lado. La acusación es completamente ridícula. Entonces sabíamos que nos querían tener ahí para intentar pues dar un mensaje, para intentar castigarnos de alguna manera, pero tampoco es que su acusación es algo que nos habría mantenido ahí mucho tiempo. Lo que sí es que si bien estamos escarcelados, lo que es el asedio, las amenazas continúan y estamos nosotros con el régimen de convivencia familiar. Es decir, y a lo que sabemos, la causa no se ha cerrado, a lo que sabemos nuestro juicio todavía va a continuar, el 30 de enero está programado y no nos han informado pues de nada más. Realmente estamos afuera, pero con la amenaza muy clara de que en cualquier momento nos pueden volver a meter dentro de la cárcel y bueno, que en cualquier momento pueden decidir volver a meternos en la cárcel. ¿Qué expectativas tenés para este año, Amaya? Bueno, es un poco difícil. Ha sido un poco difícil pensar en eso, la verdad. Han habido muchas cosas, una sobre otra. El año pasado justo estaba, bueno, sí, el año pasado justo estaba buscando cómo terminar mi carrera al mismo tiempo pues de otras cosas y nada, igual intentar ver cómo puedo hacer para avanzar en ese aspecto y mantener pues siempre y
como primera cosa, esta lucha, porque la libertad tiene que ser de todos. Aquí no es libertad pues de un grupo de personas, como dijimos con nuestros familiares desde el inicio, no era la liberación de solamente nosotros 16, nosotros fuimos en solidaridad con los familiares de los presos políticos que ya se encontraban dentro de la cárcel. Y la verdad, en lo personal, me alegra mucho que pues pudiesen salir en este momento y nada, seguimos luchando por los más de 65 que siguen todavía dentro de la cárcel y por todos aquellos a los que siguen capturando en el día a día. En el tema de la gran coalición, ¿qué esperas vos en lo personal? Esta gran coalición, entiendo yo que podría anunciarse ya casi a finales de enero. Bueno, esto es algo con lo que se ha venido trabajando desde hace tiempo, que se ha querido, que se ha venido organizando desde hace tiempo, intentando involucrar a todos los diferentes sectores. En este caso, pues espero que logremos trabajar, coordinarnos todos. Aquí lo más importante es la unidad de todos los nicaragüenses y dejar de lado, pues, intereses propios, intereses personales para realmente trabajar por lo que es nuestros objetivos, pues que son claros y que han sido claros. Entonces, esperando que se sumen aquellos que no se han sumado y obviamente con condiciones ya establecidas de realmente velar por el bienestar común de todos. ¿Estás de acuerdo con la coalición que le integren también partidos políticos? Mira, hemos podido ver cómo, pues, en la historia hay ciertos actores políticos que han quedado marcados, de alguna manera se puede decir, y de los cuales hay mucha desconfianza. Sin embargo, son actores, estos actores políticos, valga la redundancia, que deben de tomarse en cuenta, pero claramente con condiciones. Aquí no es de darle carta blanca a cualquiera para salir del asunto, y hay personajes que también nos han demostrado en diversas ocasiones, pues, que no es el bienestar común lo que les importa. Sí, deben de integrarse, en mi opinión, pero con condiciones bien claras, con también teniendo preestablecido que aquí los que hemos estado trabajando en todo esto y los diferentes grupos, como por ejemplo, bueno, la Unidad Nacional, la Articulación de Movimientos Sociales, que están integrados por diversos sectores e igual deberían intentar incluir a más sectores, son quienes llevan la voz del pueblo y no deben dejarse en un segundo plano. Entonces, para quedar clara, ¿estás de acuerdo entonces que vaya partido PLC, Partido Conservador, C4L, el PRD, entiendo también, en esa gran coalición? Como dije, sí, pero con condiciones. Y no son ellos quienes deberían de ser, pues, los protagonistas en esto. Como ya bien dije, pues esta lucha es de todos. Si se van a involucrar, es involucrarse por el bienestar de todos y con las condiciones puestas por el pueblo que son quienes han venido haciendo esta lucha. Amaya, te pregunto, yo sé que tenés los casos ahorita de este caso pendiente, pues, y esperamos que se cierre, pues hay muchos casos que están pendientes, descarcelados, pues. ¿Alguna aspiración, algún cargo de elección popular tenés, Amaya? ¿Te lo han planteado? Mira, creo que he sido bien clara, pues, desde el inicio, y pues como dije ahora, quiero terminar mi carrera. Estaba, pues, en mi quinto año, justo, pues, mis compañeros se graduaron este año y nada, realmente eso es algo en lo que me quiero enfocar, quiero enfocarme,
creo que es necesario también no dejar de lado esa parte, creo que es muy importante poder todos educarnos para lo que se viene pues en un futuro. Sin embargo, pues me mantengo ahí, me mantengo, bueno, yo formo parte de la articulación de movimientos sociales y de igual manera de Unidad Azul y Blanco, y son espacios de los cuales pues participo y en los cuales siento que, bueno, formando parte se intenta fiscalizar lo que está sucediendo. Entonces, sí, pendiente de lo que está sucediendo, sin embargo, pues también en este caso pues hay otros actores y creo que también hay que dejar espacio pues para pues demás personas. Entonces aquí creo que es algo que nos ha retrasado muchísimo esto de querer estar adelante siempre de todos, y creo que es algo que ha retrasado bastante los procesos. Entonces, sobre todo, es creo que hay que mantener en cuenta que del hecho de que no esté una persona adelante no significa que no esté ahí trabajando. Entonces, ¿crees que esa parte es lo que ha atrasado un poco el tema de la coalición? O sea, el tema de quién va a liderar, quién va a liderar todo esto, pues. Bueno, yo creo que es algo que en general dentro de los diferentes sectores han habido, pues, han habido muchas diferencias. Creo que con todo esto han surgido muchísimos liderazgos muy importantes que deben de tomarse en cuenta. Entonces, creo que el principal problema es creer que este es el momento para todo y que poner pues de primero lo que son el bienestar personal, los intereses personales, antes que el general. Entonces sí creo que es algo que ha retrasado bastante, y esperando pues que este nuevo año traiga buenas noticias pues en ese aspecto, que logremos trabajar todos en conjunto para derrocar pues esta dictadura. Una última pregunta, Maya, ¿cómo valorás el papel de la Iglesia Católica, el Vaticano, el nuncio? Digamos, entendido de que se dio, según el reporte que daba Carlos Fernando Chamorro en Confidencial, fue una petición que había hecho ya el Papa, pues, y se esperaba que a ustedes los encarcelaran incluso hasta antes del 21 de diciembre, pues una petición que ya se veía el Papa vía nuncio. Bueno, acerca de eso creo que no puedo decirte mucho más de lo que vos sabrías. Realmente creo que todos estos esta comunicación pues ha sido muy privada, muy reservada. Sí, el nuncio formó parte pues como es un canal de comunicación de todo esto que tuvo que ver pues con la negociación de esta salida, claramente, pero pues no sabemos mayor cosa. Contacto con nosotros directo pues no hubo, lo pudimos ver vía Skype al momento de la excarcelación, que se encontraba en la Modelo con las personas que lideraban desde ahí, pero pues además de eso no hemos sabido mucho más. Sin embargo, lo que sí, y de nuestra parte pues también queremos agradecer, ha sido el apoyo también de los diferentes padres que han sido muy activos en esta lucha, como por ejemplo el padre Edwin Román, que se encontraba en la iglesia donde fuimos a solidarizarnos y que se mantuvo denunciando lo que sucedía también con nuestro caso al momento de nuestra investigación. Creo que esperábamos una posición más así directa de parte del Papa vía anuncio. ¿O cómo valora ese papel? ¿No? Porque ahí vemos, bueno, los sacerdotes bastante activos en ese tiempo, de acuerdar mucho a la población, pero también se ve también otra acción del nuncio en cuanto a que es el canal de comunicación abierto que está ahí con el gobierno, ya con la presidencia, tiene un canal de comunicación. Bueno, creo que
Obviamente siendo canal de comunicación de este régimen que se mantiene cometiendo delitos de lesa humanidad en el día a día, bueno, no es una posición grata ni en la cual creo que es fácil pues, no quedar bien. Entonces, sí sabemos que ha estado ahí, pero pues también sabemos y tuvieron pues relación con nuestros familiares, pero es hasta ahí, pues, de lo que tenemos conocimiento. Entonces, sí sabemos que han estado pendientes y pues, en general, la Iglesia Católica ha tenido su peso muy fuerte en Nicaragua a lo largo de las protestas. Ok, Amaya, mucho gusto, me dio gusto verte, siempre fuerte. Ahora ya sé a quién salí, es a tu mamá, que ahí la miré, y a Tamara. Bien activa, bien mal, bien con mucho coraje. La mamá de Amaya, doña Tamara Zamora. Saludos, bendiciones para este año. Yo siempre lo veo en positivo, ¿sabes? que no hay que perder la fe y la esperanza. Y en lo personal te digo que con todo esto, pues Dios tiene preparado algo para vos muy importante. Y lo está haciendo, lo está haciendo en tu vida, lo está haciendo en tu familia, que ha sido también sufrida, perseguida, tu hermano golpeado, lo está haciendo con toda Nicaragua. Amaya. Muchísimas gracias, Lucía, un gran abrazo a vos. Bueno, era Amaya Coppens, estudiante universitaria, líder estudiantil de medicina, que hablaba con nosotros un poco pues refiriéndose al tema de la captura, la encarcelación, lo que puede venir también para Nicaragua, el tema de la coalición, que se podría anunciar ya a finales de enero, se podría anunciar esta gran coalición y donde estarían involucrados partidos políticos. Podría estar el PLC, podría estar Seporel, el Partido Conservador dijo que iba a firmar en enero también el partido de don Saturnino Cerrato, el PRD, entiendo yo, y ella dice que sí está de acuerdo, pero claro que con condiciones, porque hay esa desconfianza por acciones y pasos que han dado partidos políticos tradicionales que le han dejado también un mal sabor al pueblo de Nicaragua. Gracias a ustedes por su atención. Recuerde que este y todos nuestros productos visuales, escritos, están en nuestro sitio web www.ciennoticias.tv en toda la bolita del mundo. Estamos en el internet. Ahí también puede realizar su donativo, PayPal, ¿verdad? Tiene que invertir en la libertad de prensa. Eso pues nos permite nuestro sostenimiento y nos permite pues seguirle brindando este servicio informativo, profesional y veraz de 100% noticias, que seguimos, siguen tomadas nuestras instalaciones. Siguen tomadas las instalaciones junto a las instalaciones de Carlos Fernández Chamorro, de Confidencial, pero pese a esto y pese a que nos encarcelaron a nosotros ilegal, injustamente, aquí estamos nosotros derrotando la censura que impuso el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Estamos informando en toda la bolita del mundo. Por su atención, muchas gracias.